Muy buenas tardes, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Discord, bienvenidos al canal. En este caso, vamos a hablar de la mierda que está pasando ahora mismo con la aprobación de la normativa número 13 con respecto al tema de Internet, los memes, Selve Internet y su puta madre. Vale. Dos cosas. Yo estoy a favor de que se haya aprobado y que por fin se haya aprobado. Cierto es que los datos que yo voy a dar posiblemente no están del todo actualizados, ya que mi información. Se basa sobre todo sobre toda la polémica que se montó con la anterior presentación de la normativa y que no llegó a ser aprobada. Evidentemente lo que ha tenido que haber es algunos cambios para que se haya llegado a aprobar. Punto. Yo solo entiendo y hasta ese punto vamos a decir que todo bien, todo correcto, no me quejo. No sé qué es lo que se habrá cambiado, pero espero que al menos los datos importantes no hayan sido muy tocados porque estoy a favor de ellos. Y el problema está es que se está montando un montón de mierda diciendo gente por aquí y por allá. Y a mí el que más me ha decepcionado es David Bravo diciendo de que es una falta tal y lo tú escuchas la, la discusión que él hace y digo yo, perdona. Según lo que estás diciendo, estás diciendo que deberías de estar a favor. O no te has aprendido la ley o literalmente estás poniendo lo que te están diciendo que tengas que decir, aunque tú realmente des los argumentos que tú realmente piensas y decides. Me saca mucho de quicio, ¿de acuerdo? No me gusta la gente hipócrita. Evidentemente, la gente, yo, todo el mundo, nos podemos equivocar. Pero, como digo, juego un poco, me estoy adelantando porque no me he leído la directiva, tal, porque ah, yo cuando me he enterado es que ya se había presentado. Es decir, esto ha sido, por no sé si una guía a nivel europeo en el que no les han dado tiempo a que haya bombo y esta expresión mediática, y directamente se ha presentado, se ha probado y tiramillas, ¿de acuerdo? No me parece una técnica correcta, pero es que el problema está es que ha habido un masijo y movimiento de causas sociales para intentar tumbar algo que para mí como creador de contenido, para ti como consumidor de contenido, es jodidamente bueno. ¿De acuerdo? Evidentemente, las normas que hay ahora de cómo funcionan muchas plataformas no valen. Punto. Pero es que tampoco no valen porque tampoco eran legales. De acuerdo. Y ahora quiero que expliquéis y que entendáis esto porque hay muchísimas cosas aquí de lo que se está hablando es de qué manera se puede utilizar algo con copyright, de qué manera no se puede utilizar algo con copyright y todas las excepciones que había a nivel legislativo o futuramente legislativo europeo. Tener en cuenta que lo que se ha privado es una normativa europea, es ley, no. De acuerdo, se tiene que aplicar inmediatamente, no. Esto básicamente es Europa, dice. Las normas dentro de los miembros de la UE tendrían que tener estas características. Pa, 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 pa. Consenso de puta madre, vale. Ahora aplicároslo bajo vuestra constitución de acuerdo de aquella manera en que más o menos todo vaya por aquí. Por una cuestión muy simple. Si yo a nivel judicial puedo llegar hasta un punto en el que puedo presentarme y que ser juzgado por un parlamento. por un juicio. por un, bueno, un juez, una serie de tal. europeos, pues esto implica que mínimo los países miembros deberían de tener una, una legislatura, una normativa más o menos parecida, ¿de acuerdo? Y es una ventaja y es lo que nos permite ir a Francia y saber lo que en Francia es delito, lo que en España es delito, porque son países bastante parecidos. ¿De acuerdo? Entonces simplemente lo que están es creando un marco para que se generen las legislaciones oportunas. Es decir, de cómo se cree la normativa europea, cómo se aplica en España, todavía queda, ¿vale? Todavía queda. Pero al menos... Lo que se aplica ahora, lo que se ha dicho ahora, a mí, si lo leo, que en su momento lo leí, me parece correcto. Está de puta madre. Porque el problema está es que la gente es subnormal. Y vamos a ser francos, la gente es gilipollas. El 90% de toda la gente que dice, oh Dios, eh, se van a acabar los memes, internet tal... Es subnormal. Primero, no se lo han leído, se han creído los medios, esto ha generado un meme y ha básicamente ha sido un lobby de presión. ¿Quién ha creado este lobby de presión? Pues los grandes medios de difusión. Y uno de los más culpables ha sido YouTube, que directamente ellos, por sus santos huevos, han dicho que no. Que no les gusta esta norma que se quiere presentar en una Europa, que yo, como empresa americana súper mega liberal, se va a aplicar la normativa de mi país, porque ya que estoy jodido y estoy en un país, pues al menos no voy a tener que preocuparme de legislaciones distintas. Y no por nada. Por mucho que Vox quiera licenciar el uso de armas, el uso de tenencia de armas, no estamos en Estados Unidos, ¿de acuerdo? A día de hoy, ni de coñas. Entonces, hay que entender muy bien qué es lo que se ha pedido, qué es lo que se ha aprobado y qué es lo que ha cambiado. Cambiado nada. ¿Qué es lo que se intenta que cambie? Es el hecho de incluir muchas cosas que la mayoría de la gente dice que usa y que hace como el fair use. El fair use es una cuestión, es una cosa, es una excepción que existe en Estados Unidos, no en España y en muy pocos países de Europa. Pero es que la gente dice, no, yo es que voy a hacer una crítica en un canal de YouTube o en un podcast, voy a hacer una crítica a una película y voy a poner fragmentos. O me la han tumbado por derechos de otros. Coño, es que estoy usando el fair use. Es que en Europa no se aplica, subnormal. Es que no te entra en la puta cabeza. Es que tengo que soltar tacos. Joder, coño. No. Una cosa es como cuando la gente dice, es que eso no sé qué es del distrito. Perdona, España no tiene distritos, no sé. La gente es gilipollas. Ve tantas pelis, ve tantas series que se cree que somos Estados Unidos y no. ¿Vale? Yo he sido profesor. ¿De acuerdo? Yo he dado clases en colegios y yo cuando quería eh, poner... Proyecciones tenía que pedir permiso al, al bueno, secret, jefe de secretaría, etcétera, dar un porqué, tal, tal, tal. Y evidentemente ellos me decían, oye, ¿tienes una cinta de difusión? Digo, yo no, es un vídeo sacado de internet. Y ellos decían, Existe la cinta. Y me explicaban que bueno, que lo que tenía que era comprar una cinta especial, no sé qué para difundir. Digo yo, bueno, es que no existe esa cinta de este contenido. Y bueno, me decían, bueno, tú mismo. ¿De acuerdo? Porque en España, si tú quieres, como profesor o como docente, para tus apuntes, aula virtual, lo que tú quieras, poner una documentación o poner un fragmento de. tienes que pedir un contrato de cesión de derechos. ¿De acuerdo? Tienes que pedir un contrato de cesión de derechos. Ahora, todo ese contenido que se haga, siempre que no menoscabe la obra y siempre que no eh, sea el contenido completo de la obra, simplemente sean fragmentos o contenidos derivados o, contenido, o contenidos complejos, aunque sea un spoiler es indiferente, es legal siempre que sea para formación, educación, sea gratuita o sea de pago. Es decir... Le va a dar lo mismo si es un profesor de una universidad pública, de un colegio privado o de un colegio de primaria, como si es un canal de YouTube que gana dinero con ello. De acuerdo, es el hecho de si es parte de una explicación que es, se centra en la educación, en la divulgación de contenido, aunque posiblemente tu contenido sea una mierda, pero tú estás dando un punto de vista y lo estás razonando y lo importante no es la película, es lo que estás razonando. Eso va a ser legal. Cosas que no están incluidas dentro de este fair use. El hecho de, por ejemplo, utilizar una obra para un fin concreto de manera recurrente. Por ejemplo, poner música de fondo. Quiero para mi podcast o para mi canal de YouTube poner música de fondo. Pues tengo que pagar esa licencia, tengo que pagar Musicali. De repente quiero en mi vídeo citar una captura de un tal puedo porque estoy hablando de un contenido. Simplemente estoy citando, mostrando. Porque ahora eso se va a poder aplicar. El derecho de cita. ¿De acuerdo? Se lo cargó la ley SINDE hace la hostia de años. En España ya no existe. Bueno, existe normativa, pero ya no se puede aplicar porque va en un marco tan estricto. Ahora se podrá volver a aplicar el derecho de cita cuando se aplica a nivel español. ¿De acuerdo? Porque tener en cuenta que una cosa es lo que se aprueba a nivel europeo y luego va a estar todo lo que va a venir después. Evidentemente, esto que lo que pasa es, si ha habido esta presión para que el Parlamento Europeo nos apruebe esta normativa, no va a haber ni de coña, es la misma presión para ver hasta qué punto lobbies como las Sky, otras, em otras empresas privadas, van a meternos un canon por la puta cara, como el canon de las fotocopias, como el canon universitario, como el canon del de contenido digital de música, etc. ¿De acuerdo? Entonces... Por favor, no seáis subnormales. Dejo aquí abajo, de acuerdo, un vídeo, que fue en el momento creo que uno de los que mejor lo explicaban en su momento y fue el que utilicé a difundir a Cascoporro, porque yo estaba de acuerdo con la normativa y era el único puñetero pavo que tiene un vídeo más o menos diciendo, no, 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 lee, aquí lo pone. Yo te dejo las referencias. Y yo en su momento me lo leí, evidentemente puedo entender que ha habido cambios y es razonable que haya habido cambios porque si no no entiendo por qué no se aprobó en su momento o si no simplemente se generó tanto presión mediática que no les dejaron. Pero esto es importante, es bueno la ley Sí, es correcta. Me parece bien, es perfecta, ni de coñas. Pero es que lo que había antes era un puto despropósito. Y sobre todo es una cosa que a mí me encanta, que es el hecho que ahora el bombing se puede perseguir. Es decir. Si yo tengo un canal de YouTube... Por ejemplo, ahora pasa mucho con los social de Steve Warrior. Por ejemplo, podemos poner el caso de, de Dallas, ¿de acuerdo? De que a base de salir en los medios con respecto a que le habían denunciado, del cual quedó abs absuelto, ¿de acuerdo? Bueno, fue, eh, con fue condenado inocente, por decirlo de alguna manera. Es decir, se dijo que era inocente. Y cierto es que era inocente. A ese tío, le a base de gente diciendo «¡Mira, mira lo que dice en la tele! ¡Mira lo que dice en la tele!» Le cerraron la monetización, es decir, le volvieron un canal de YouTube que no tiene la posibilidad. No de que los vídeos, no, todo el canal. Claro. ¿Eso por qué pasa? Porque existen los putos social y stage warriors que generan presión. ¿Cuál es la cuestión con esta normativa? Eso ya no se puede hacer. Porque si alguien cambia el estatus de tu cuenta, tiene que haber una persona concreta. Y esto es una cosa que a YouTube le revienta. Es que ya no valdrá el algoritmo. Es decir, no, el algoritmo lo hace todo. No, 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 no. Si tú has hecho algo que va en contra mía y me estás ah, censurando porque te sale a ti de los puñeteros huevos, no la justicia, tú YouTube como empresa, porque te están viniendo aires de gente random por ahí. ¿De acuerdo? Es como cuando cae hate en redes sociales. Esto también le pasa a las empresas. Y es que me parece gracioso que las empresas... ¡Pumba! ¡Toma por culo! Can cuenta YouTube cerrada, canal de Twitter chapado. Y dices tú, ¿esto es la censura 2.0 o qué? Eso ahora ya no podrá pasar. Porque ahora, ¿de acuerdo? Tiene que haber una persona, ¿de acuerdo? Y cuando a mí me echen me tiene que decir quién ha sido. ¿De acuerdo? ¿Quién ha sido? Y si me dice quién coño ha sido, yo le puedo reclamar y justificar por qué me has echado, por qué me has cerrado, qué incumplido yo normativa. Es que me ha llegado mucho hate de tu cuenta, que es que eres un hijo puta. Digo yo, perdona. La gente dice que soy un hijo puta. En ningún momento soy un hijo puta ni me han culpado como hijo puta. ¿Qué pasa? Porque la gente diga que soy un hijo de puta. Joder, también la gente puede decir que soy mejor, la mejor persona del mundo y a ti te la sopla tres pollas. Es decir, simplemente es porque he tocado un tema polémico. Ahora va y me cae hate. ¿Por qué? Porque la sociedad es hipócrita por antonomasia y mucha de la gente que está diciendo que ay, se va internet, voy a cerrar mi canal de YouTube. Por favor, por favor, que cómo lo voy a tener que cerrar porque ya no voy a poder ganar dinero porque me van a quitar la monetización por música. Ay, por favor, hacer hate en las redes sociales, decirles a los parlamentarios eh, ¿no? Vale, eres una puta hipócrita primero. Si utilizas música, ¿de acuerdo? Si estás fusilando contenido de terceros simplemente para decorar o mejorar tu propio contenido, realmente deberías de pagarlo. Si estás enseñando un producto, ¿de acuerdo? Eh, hola, sal de ajo de Mercadona. enseño la sal de ajo y critico la sal de ajo. y a mí me... Bueno, no critico, me encanta. Comería cucharadas. Por eso la tengo en mi mesa 24 siento junto al líquido de vapear. Uno de los mejores. Fantasy. ¿De acuerdo? El que yo haga esto no es ni publicidad. Simplemente estoy enseñando algo y dando una reflexión sobre ello. No es ni publicidad. Por ejemplo, otra cosa que sería interesante es que la nueva normativa diga que cuando se crea un contenido que tenga un interés comercial, ¿de acuerdo? Es decir, que realmente se genere porque una empresa tiene interés en que se cree un contenido, se debería de matizar. Hola, yo te regalo un teléfono móvil. Quiero que me hagas un vídeo criticando este teléfono móvil. Mínimo podemos decir que ese contenido hasta cierto punto está patrocinado. Hola, yo me he comprado este móvil y digo lo que me sale de los huevos de él. Eh, chachi, perfecto, maravilloso. Por eso digo que esta norma, este marco europeo no es perfecto. Hay muchísimas cosas que pulir. Pero el 90% de lo que está diciendo la gente es de puto subnormal. De no saber de dónde le vienen las hostias. ¿De acuerdo? Así de simple. Vale. Así que por favor. Ser conscientes, revisar el vídeo que tengo abajo que creo que a día de hoy sigue estando en perfectísimo vigor. Incluso el propio autor lo ha republicado en sus redes sociales, con lo cual yo entiendo que debe estar correcto. Amigos, hasta el próximo vídeo, soy Oscorp. Bienvenidos. Chao.